Hola, soy Sergio Osorio de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y les voy a hablar sobre el dimensionamiento de un intercambiador de calor de placas para posterizar una bebida de lichi a partir de un extracto de almizcle. La constante búsqueda de los ingenieros en alimentos por producir comestibles con sabores agradables al paladar y que a su vez proporcionen beneficios a la salud se ha vuelto una prioridad. El alpiste es un cereal rico en antioxidantes que contribuye a reducir los efectos nocivos de los radicales libres y aminoácidos con capacidad anticancerígena. Este debe ser libre de sílice para su consumo humano. El lichi es una excelente fuente de antioxidantes que protege al cuerpo de radicales libres dañinos. Es una fuente de minerales y vitaminas. La selección de estas materias primas se debe a las características que presenta cada una por separado. La elaboración de una bebida de lichi a partir de un extracto de alpiste busca potencializar los efectos de los compuestos. Se utilizó la metodología propuesta por la Asociación de Fabricantes de Intercambiadores de Calor Tubulares, TEMA, por sus siglas en inglés, el cual determina la transferencia de calor, utilizando el método LMTD, guiándose de las normas ASME, que a la vez se correlacionan con las normas TEMA, asegurando la integridad del diseño. Metodología, objetivo general. Diseñar un intercambiador de calor de placas mediante la metodología propuesta por la Asociación de Fabricantes de Intercambiadores de Calor Tubulares, TEMA por sus siglas en inglés, para pasteurizar una bebida de lichi a partir de un extracto de alpiste. El desarrollo de este trabajo se justifica por la necesidad, tanto en la industria como en las áreas de investigación, del diseño de intercambiadores de calor de placas para el desarrollo de nuevos productos alimenticios. Presentando la metodología de cálculo en forma concisa, se pretende que este trabajo permita además la mejora continua, modernización y control de dichos equipos. Se realizó un experimento de mezclas en el SuperminiTab, ya que no se cuenta con una formulación referente para elaboración de la bebida. Se obtuvieron 9 propuestas de formulaciones. Cada formulación proporcionada indica la fracción o proporción de cada ingrediente que se debe utilizar en las formulaciones propuestas. Para la determinación del porcentaje de los compuestos, se realizó una secuencia de cálculo mediante la ecuación de la recta. Para el cálculo del intercambiador de calor de placas, se adoptó la metodología propuesta por la Asociación TEMA, la cual determina la transferencia de calor utilizando el método LMTD, tomando en cuenta un caudal de 12.000 litros por hora. Flujo estándar en estas condiciones de diseño. Un flujo más bajo requeriría de un menor número de placas, sería ineficiente e implicaría modificar las dimensiones de placas. Se consideraron todas las etapas de la pasteurización. Al elegir el microorganismo para calcular la letalidad, los procesadores pueden considerar E. coli o Salmonella, debido a los numerosos brotes que se han asociado con ellos en bebidas no pasteurizadas. El microorganismo debe ser el patógeno más termorresistente al calor, porque en las condiciones de inactivación que se aplican al patógeno también se eliminan otros microorganismos. Se seleccionó la Salmonella como un microorganismo patógeno considerando los valores establecidos de Z y D. Mediante balances de materias se determinó la composición de la bebida de lichi extracto de alpiste. Previamente, con el SuperminiTab se realizó un diseño de experimentos de mezclas donde se obtuvieron 9 posibles formulaciones, las cuales fueron sometidas a un análisis sensorial para identificar la formulación base para la determinación de la composición. Se puede apreciar en el gráfico radial que la formulación con mayor aceptabilidad es la formulación 5. Las propiedades termofísicas tienen una relación directa con la composición. Están influenciadas por la temperatura durante un tratamiento térmico. El conocimiento de ellas es de gran importancia para el diseño de equipos y desarrollo de procesos. Para determinar las propiedades termofísicas, se empleó el modelo matemático propuesto por Choi y Okus. Estas ecuaciones tienen como principio determinar las propiedades mediante una composición. El diseño se realizó con base en el coeficiente de ensuciamiento de Foley para evitar la acumulación de incrustaciones en las superficies de transferencia de calor, que imponen una resistencia adicional a la transferencia de calor, el estrechamiento del área de flujo y prevenir en su diseño capacidad extra para asegurar que el intercambiador cumpla con las especificaciones del proceso. En el cuadro 3 se puede presentar un resumen de las características de diseño del intercambiador de calor de placas en las etapas de regeneración, calentamiento y enfriamiento. Mediante el programa Excel se obtuvo el perfil de temperaturas de la bebida de lichi a partir de un extracto de alpiste. Para la inactivación del patógeno Salmonella se requiere una pasteurización HTCT. La determinación del perfil de temperaturas consideró las temperaturas en el proceso, dando como resultado la inactivación de 6 ciclos que se realiza en un tiempo de 4.22 segundos a una temperatura constante de 75 grados centígrados. Conclusiones. Las condiciones de proceso se definieron teniendo en cuenta las propiedades de la bebida de lichi extracto de alpiste para evitar la degradación de antioxidantes, fenoles, proteínas, así como la inactivación del posible patógeno presente, Salmonella. De acuerdo con la composición obtenida, se esperaba un mayor porcentaje de proteína, ya que el alpiste tiene gran cantidad de este componente en comparación a otros cereales. La adaptación de la metodología con el coeficiente de ensuciamiento de Foley es de gran utilidad para evitar la formación de incrustaciones y para el dimensionamiento de intercambiadores de calor de placas, considerando la composición química de otros productos.
We'll be right back.